Um, we are about to commence the 26th hearing of the 168th special period of sessions of the Commission, Inter American Commission here in Santo Domingo. And um, we have this hearing, which was requested by a number of civil society organizations and other international organizations. Um, the hearing is about the control of public expenditure, fiscal policies, and guarantee of economic, social, and cultural rights in Latin America. The objective of the hearing is to offer to the Commission information on different patterns of violation of human rights, in particular, of the economic, social, and cultural rights, which would be caused by the implementation of regressive fiscal policies in several countries in the region. additionally, the requesters will propose specific measures for the monitoring of these policies by the commission and other recommendations aimed at correcting the factors causing them. Um, civil society who are here present will introduce themselves as they speak and um, we you have been assigned 20 minutes for your opening statement. With that, I invite. Oh, my sister, Commissioner, will assist with the time flags five minutes, three minutes, and one minute. Um, with that, I invite you to commence your presentation. Thank you. Muchas gracias, eh, distinguida presidenta de la comisión, eh, comisionados, comisionada. relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Mi nombre es Gaby Orea Aguilar y soy eh, directora ejecutiva adjunta del Center for Economic and Social Rights. Uh, a nombre de la coalición de 12 organizaciones peticionarias, eh, Oxfam, el Instituto de Estudios Económicos, INESC, Conectas Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos DESCA Brasil, Justicia Global, el Ministerio Público de la, Defensoría, de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIC, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Estudio de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, Foro Salud y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. Agradecemos a la Comisión la convocatoria de esta audiencia sobre el impacto de la política fiscal en el cumplimiento y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En octubre de 2015, en el marco del 156 periodo de sesiones de la Comisión, Varias de las organizaciones aquí presentes participamos en la primera audiencia temática sobre política fiscal y derechos humanos ante la CIDH. Desde entonces, la política fiscal ha sido objeto de análisis en otras audiencias subsecuentes y ha pasado de los márgenes al centro en la agenda del sistema interamericano. Un hito importante en este trayecto es el reciente informe sobre pobreza y derechos humanos de las Américas en, en 2017. En él, la Comisión advierte que la pobreza y la pobreza extrema no podrán ser enfrentadas sin un marco amplio de políticas de carácter redistributivo que reduzcan los niveles extremos de desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región. Se afirma también que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala las funciones clave de la política fiscal y la tributación. Estas consideraciones constituyen un avance importante que provee un marco de referencia para un rol más decisivo del sistema interamericano de derechos humanos respecto a la política fiscal. En este marco, el objetivo de la audiencia es aportar, eh, como, como se dijo, evidencia sobre lo, cómo los derechos económicos, sociales y culturales en la región están siendo sistemáticamente vulnerados o se encuentran en riesgo. A modo de estudio de caso, las presentaciones en este panel abordarán la implementación de las políticas fiscales regresivas de austeridad en Brasil la insuficiente movilización de recursos para las políticas sociales en Colombia, la inequidad en la asignación de recursos y su efecto en la salud y la educación en el Perú, y en Argentina los recortes de presupuestos de programas sociales básicos mientras se implementan reformas tributarias regresivas y se sostienen privilegios fiscales. En cada caso, los Estados tenían y tienen formas alternativas de movilización de recursos. En los últimos años, a partir de 2015, la reducción de la desigualdad se ha vuelto más lenta en la región y en 2017 el número de personas pobres en América Latina aumentó por tercer año consecutivo, alcanzando los 187 millones. La pobreza afecta desproporcionadamente a los niños y a las niñas. 47 de cada 100 menores de 15 años eran pobres en 2016. En todos los países de la región, sin excepción, las mujeres están sobre representadas en los desiles más pobres de la población. Y la desigualdad económica sigue siendo extrema. Según Oxfam, el 95% del aumento de la riqueza en el último año fue a parar al 10% más rico de la población. La política fiscal es una política pública y, como tal, está sujeta a la rendición de cuentas ante los órganos de derechos humanos. Tal como se analiza en el informe que hemos elaborado, estas normas y principios pueden fortalecer las funciones esenciales de la política fiscal la movilización de los recursos, la redistribución de la riqueza y la rendición de cuentas entre el Estado y la ciudadanía. Las normas y principios de derechos humanos tienen el potencial de cambiar la forma en que estas políticas se diseñan, se implementan y se evalúan. Luego de las presentaciones de este panel, plantearemos un breve resumen de pedidos concretos que esperamos sean tenidos en cuenta por la Comisión. Eh, buenos días. Bueno, mi nombre es Horacio Corti y estoy a cargo de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a decir simplemente dos palabras sobre la práctica judicial latinoamericana en materia de política fiscal. Eh, por un lado, hay una extensa experiencia de nuestras Cortes sobre la política tributaria, donde ha reflexionado sobre numerosos principios constitucionales de nuestras constituciones. De todo eso solo quisiera mencionar un aspecto central que es el deber de contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva. Acá hay dos elementos, ¿no? Un deber y luego un criterio que es la riqueza, que se trata de captar en la técnica jurídica algo muy intuitivo, que es que a mayor riqueza debe ser mayor el deber de contribuir. Eh, creemos que toda esta jurisprudencia puede servir para darle contenido al artículo 36 de la Convención Americana en realidad de la Declaración Americana, que establece el deber de pagar impuestos para sostener los servicios públicos y que tiene una expresión más genérica en el 32 del Pacto de San José de Costa Rica, donde habla de los deberes de la comunidad o de las personas hacia la comunidad. Y en segundo lugar, y algo más reciente, hay toda una experiencia judicial que va desde México hasta la Argentina sobre las restricciones financieras causadas por los planes de ajuste o las políticas de autoridad. Y ahí hay numerosos ejemplos de todas nuestras cortes en la región. También ahí solo quisiera mencionar un aspecto, que hay algunas de estas cortes, algo muy interesante, que hacen utilización en sus argumentos de la doctrina que viene generando el sistema universal de protección. En general, las citas se refieren a documentos del Comité DESC. Sin embargo, si uno ve el sistema global, hay, una, hay documentos del Comité de los Derechos Humanos, del CEDAW, de los diferentes relatores de las diferentes especialidades, como Alston, de Schutter, etc. Y fundamentalmente del Comité de los Derechos del Niño, que en el año 2016 le dedicó una observación general, la 19, exclusivamente dedicada a la relación entre los derechos y el gasto público. En síntesis, Creo que, o creemos que para la comisión hay una oportunidad para intervenir en este diálogo sobre derechos humanos y política fiscal, donde para receptar lo mejor de la tradición jurisprudencial de nuestras cortes y a su vez receptar la doctrina que se viene generando con mucha profundidad del sistema universal sobre la política fiscal. Y dejo los ejemplos y especificaciones para las preguntas. Bom dia, eu vou falar em português se querem utilizar a tradução. Eu sou Graziele David, do Inés, e vou apresentar o caso do Brasil elaborado com as organizações brasileiras. Entre as diversas ações de austeridade adotadas pelo Brasil, uma das mais graves é a Emenda Constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016. Também conhecida como teto de gastos, ela congelou em termos reais os gastos primários do governo federal por um período de 20 anos. Fora do teto de gastos estão as despesas financeiras, que entre 2016 e 2017 passaram de 45% para 53% do orçamento federal, superando o montante destinado às políticas sociais e investimentos. É importante destacar três efeitos já perceptíveis depois de apenas um ano de vigor dessa emenda. Primeiro, um corte de 58% do orçamento destinado ao programa de enfrentamento da violência de gênero e de promoção da autonomia econômica das mulheres entre 2014 e 2017. Enquanto isso, os serviços para atender as mulheres em situação de violência foram reduzidos, deixando sem assistência muitas mulheres violentadas. Em 2016, já eram 28% menos serviços. Não temos dados de 2017 por falta de transparência do relatório. Segundo, cortes no programa Farmácia Popular levando ao fechamento de 314 farmácias públicas, deixando somente 53 em operação, o que afetou de modo desproporcional os municípios mais pobres da região Norte e Nordeste, que não têm farmácias privadas. Terceiro, cortes de 69% do orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos, com redução de 75% no número de beneficiários, ameaçando anular os avanços em segurança alimentar que tiraram o Brasil do mapa da fome da ONU. Os agricultores familiares estão entre os mais afetados, particularmente os povos e comunidades tradicionais e os assentados beneficiados por reforma agrária. Calcula-se que com a Emenda 95. O gasto primário cairá de 20% para 12% do PIB entre 2016 e 2026. Isso afetará principalmente o orçamento de programas sociais-chave, como Bolsa Família, e de investimentos, que vão passar de 8% para 3% do PIB apenas. Essas políticas violam o princípio de não retrocesso social. Contrariando obrigações internacionais de direitos humanos assumidas pelo Brasil, como foi alertado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em dezembro de 2016. Também são discriminatórias por afetar mais as populações mais vulneráveis, ao mesmo tempo em que conservam privilégios fiscais e benefícios dos setores mais ricos do país. Esse teto de gastos foi adotado sem considerar medidas menos restritivas, tais como. Combate à evasão fiscal, que se estima que poderia arrecadar o equivalente a 160 bilhões de dólares, o que representa quase quatro vezes o déficit fiscal de 2016. Uma reforma fiscal progressiva que volte a tributar lucros e dividendos a 35% nas rendas mais altas também poderia gerar outros 5,6 bilhões de dólares e reduzir a desigualdade em 4,3%. Buenos días. Eh, mi nombre es Luna Migens. Soy del Centro de Estudios Legales y Sociales y voy a presentar el caso de Argentina, que trabajamos con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El Estado argentino recorta el presupuesto de programas sociales básicos, mientras implementa reformas tributarias regresivas y sostiene privilegios fiscales. Los recortes en programas sociales se manifiestan en disminuciones en la asignación de recursos prevista en las leyes de presupuesto y en la reasignación y subejecución de partidas presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo. Como ejemplos de este tipo de prácticas puede citarse el recorte en las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, con una disminución de casi 60.000 pensiones previstas para el año 2018 la reducción de montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y la reasignación y subejecución de fondos para políticas de cuidado para la primera infancia en un contexto en el que alrededor del 50% de los niños y adolescentes son pobres. En contraste, se reducen el impuesto a los bienes personales y las retenciones al sector agropecuario. A su vez, aumentan los gastos tributarios o exenciones impositivas que suponen un tratamiento más beneficioso para ciertos sectores o actividades. Estas han alcanzado más del 3% del PBI en 2017. Algunos ejemplos son la exención del pago de impuestos a las ganancias por parte de funcionarios judiciales y distintas exenciones impositivas a la industria minera. Por último, la política fiscal sobre la propiedad e inmueble ociosa de la provincia de Buenos Aires tiene impactos negativos en el acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores vulnerables. La existencia de terrenos baldíos en zonas urbanas restringe la oferta de suelo en el mercado aumentando los precios y forzando un crecimiento urbano expansivo con un enorme costo económico, social y ambiental. El impuesto inmobiliario no solo no ha funcionado como desincentivo para la ociosidad de dichos terrenos, sino que el peso del gravamen ha disminuido en relación a los valores de mercado. Entre 2006 y 2016, en ciertas regiones del área metropolitana de Buenos Aires, los precios del suelo se multiplicaron por 26, mientras que el impuesto lo hizo apenas por 8. Esta disminución gradual del peso relativo del impuesto inmobiliario alienta procesos especulativos con la tierra, lesiona la capacidad estatal de prestación de servicios y de inversión pública y afecta directamente el derecho a un hábitat digno de los sectores más vulnerables de la población. Estos ejemplos ponen en evidencia que la Argentina, en línea con el escenario regional, sostiene y profundiza una política fiscal regresiva que beneficia a sectores privilegiados y castiga a la población de ingresos medios y bajos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diana Guarnizo, vengo por parte del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Eh, soy colombiana y quiero hablarles de la insuficiente movilización de recursos para el financiamiento de políticas sociales en Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales de la región y la política fiscal existente no contribuye ni a disminuir la desigualdad ni a garantizar los mínimos en derechos económicos, sociales y culturales. La capacidad redistributiva del Estado colombiano es muy baja, no solo en comparación con países de la OCDE, sino también con otros países andinos. De hecho, la desigualdad prácticamente no varía antes y después de impuestos y transferencias. La caída en los ingresos públicos provenientes de las rentas mineras y petroleras ha generado un escenario fiscal complejo de ausencia de recursos que incide en la plena garantía de los derechos sociales. El gasto público social en Colombia es, nuevamente, mucho menor al promedio de países de la OCDE e incluso al promedio de los países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en materia de alimentación, ocurrieron 59 muertes de niños y niñas asociadas a desnutrición en 2016, de las cuales el 73% fueron de niños y niñas indígenas. Algunos departamentos del país enfrentan tasas de mortalidad infantil superiores a las de países del África subsahariana. Según cifras oficiales, un niño indígena en el departamento de Guainía cerca a la, Amazonia, a la amazonía colombiana, tiene más de 700 veces eh, probabilidades de morir por desnutrición antes de los 5 años que un niño en Bogotá, la capital del país. Una de las razones para no implementar políticas decisivas para la solución de esta problemática es la ausencia de recursos. No obstante, creemos que hay alternativas disponibles para financiar reformas sociales urgentes que aborden estas privaciones crónicas de derechos. Por un lado, Colombia podría aumentar su recaudación de impuestos por medio del aumento de la base gravable. Las cifras oficiales indican que los beneficios tributarios generaron pérdidas fiscales del orden del 7.5% del Producto Interno Bruto en 2016, lo que hace que Colombia sea el país de América Latina con el gasto tributario más alto. Estos ingresos representarían alrededor de la mitad de los recursos necesarios para, por ejemplo, implementar el acuerdo de paz en los próximos 15 años. Por otro lado, el país podría hacer mayores esfuerzos para reducir las pérdidas fiscales por fenómenos como la corrupción o la evasión, que, según estimaciones de la Procuraduría General de la Nación, ascienden al 4.6% del Producto Interno Bruto anualmente. Finalmente, existen medidas que han sido propuestas por el Comité de Expertos en Política Tributaria, un órgano técnico de reconocidos expertos convocados por el Gobierno, tales como ampliar la progresividad del impuesto de renta, establecer un impuesto al patrimonio y un impuesto a las bebidas azucaradas. Dichas medidas, que no fueron incluidas en la última reforma tributaria de 2016, generarían recursos del orden del entre 0.6% y 1% del Producto Interno Bruto, cada una de ellas. Con esta suma se podría financiar un programa para la erradicación de la pobreza y cumplir con el ODS 1 de la Agenda 2030, lo cual se estima costaría alrededor del 1.5% del PIB. El impuesto a las bebidas azucaradas tendría además impactos importantes en la salud de los colombianos, específicamente en la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la obesidad. Buenos días, soy Pedro Franque, vengo del Perú pertenezco a la Asociación Pro de Derechos Humanos, a PRODE y al Foro Salud, el Foro de la Sociedad Civil en Salud. Hablaré sobre las inequidades fiscales y sus efectos sobre el derecho a la salud en el caso del cáncer y también sobre la calidad de la educación indígena en mi país. En el Perú, la política fiscal es un factor clave para explicar tanto el peor desempeño en indicadores sociales como las discriminaciones existentes contra grupos vulnerables. Nuestra presión tributaria está muy por debajo del promedio de América Latina, Llegando en la actualidad apenas 13% del PBI, lo que es una causa principal de que el gasto social per cápita sea uno de los más bajos de la región, afectando los derechos sociales. Dos ejemplos específicos voy a mostrar eh, para ejemplificar la inadecuación de la política fiscal peruana a estándares de derechos humanos. El primero es la respuesta del Estado frente al cáncer, del que cada año hay 45 mil nuevos casos y 30.000 muertes. En Lima solo un tercio uno de cada tres mujeres en la edad correspondiente se ha hecho una mamografía en los últimos dos años, que es la norma sanitaria. Pero si es uno de cada tres en Lima, en las zonas rurales es una de cada 25. Solo el 4% de las mujeres rurales han hecho una mamografía, que es un examen preventivo básico para el cáncer de mama, que es el principal cáncer de mujeres en el Perú. Una causa importante de esta situación es que los esfuerzos presupuestarios no tienen relación con la magnitud del problema. El cáncer representa el 14% de la carga de enfermedad, pero recibe menos del 6% del presupuesto en salud y apenas 0,1% del PBI. Tanto el 2016 como el 2017 se redujo el presupuesto para la lucha contra el cáncer. Y en el 2017, del presupuesto que se adjudicó, el gobierno dejó de gastar 30 millones de dólares. Este año, hasta abril, el Ministerio de Salud frente al cáncer solo ha gastado el 5% de su presupuesto anual el promedio de todas las entidades gubernamentales es 20%. Un segundo caso es el de la educación indígena. En educación el gran reto nacional es la calidad, ya que en las pruebas internacionales PISA, menos del 50% de los estudiantes obtuvieron el nivel satisfactorio en comprensión lectora, pero apenas 26% de los estudiantes indígenas lograron ese nivel, la mitad. Pese a que se estima que entre un sexto y una cuarta parte de la población peruana es indígena, los indígenas son importantes en el Perú, en el 2016 el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, que estos grupos requieren, fue apenas 0,6% del presupuesto en educación y el 0,1%, uno de cada mil, del gasto público total. Hace pocas semanas la Defensoría del Pueblo de mi país ha llamado la atención de un recorte presupuestal en este año para la educación intercultural bilingüe. Del que resalta la reducción de 20 millones a 4 millones de dólares en un programa llamado de acompañamiento pedagógico, que es una de las principales acciones que hace el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe. Este programa consiste en el asesoramiento en el aula a los profesores y que fue incluido como parte del Plan Nacional de Educación Bilingüe, acordado tras consultar con los pueblos indígenas. Es que no hay más opciones fiscales que estas. Las exoneraciones tributarias a sectores privilegiados como casinos, bancos y grandes empresas mineras suman 2,1% del PBI, cifra equivalente a más de 4 mil millones de dólares y superior a todo el financiamiento público para toda la salud. A su vez, las pérdidas por evasión tributaria y contrabando se estiman en 7,5% del PBI, unos 15 mil millones de dólares, dos veces todo el presupuesto para la educación pública. A pesar de lo cual, una norma que se aprobó, para combatir la ilusión tributaria, hace cinco años sigue congelada y sin aplicarse. Esa realidad constituye en nuestro parecer prueba clara de que la política fiscal peruana no está colaborando con el respeto y la promoción de los derechos sociales. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, los argumentos y la evidencia expuestos en las presentaciones anteriores proponen de manera urgente alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos. Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sobre la base de las consideraciones y recomendaciones a que ha adoptado la CIDH en el informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, elabore un informe temático sobre la política fiscal y los derechos humanos dirigido a contextualizar y a operacionalizar los principios que emanan de la legislación regional aplicables a la política fiscal. También solicitamos incluir un análisis de la dimensión fiscal, que está en la base de las distintas violaciones de derechos humanos que aborda la CDH en sus distintos informes y en la jurisprudencia. Por ejemplo, en el marco del informe que viene desarrollando en el área de empresas y derechos humanos, incorporando estándares eh, y obligaciones de los Estados para proteger contra los abusos fiscales y los deberes de las corporaciones de contribuir su parte justa al financiamiento de los derechos humanos, en concordancia con el comentario general 24 que ha adoptado el Comité de, de Naciones Unidas recientemente. También eh, solicitamos que invite a las instituciones nacionales de derechos humanos de la región a implicarse en el monitoreo y la vigilancia de la política fiscal, incluido el rol de las empresas en la insuficiente movilización de recursos públicos y su impacto en los derechos humanos. Solicitamos también que la Comisión, a través del fortalecimiento del rol de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y en concordancia con el proceso del seguimiento del Protocolo de San Salvador, Inste a los Estados a proveer información cabal y adecuada sobre sus políticas fiscales, tanto en el marco de los informes temáticos que promueve la Relatoría DESCA, de como en el marco del monitoreo eh, de implementación del Protocolo de San Salvador. Finalmente, teniendo en cuenta la evidencia y las consideraciones expuestas por este panel, solicitamos a la Comisión tenerlas en cuenta, tanto en su evaluación general de la situación de los derechos humanos en estos países, como en el seguimiento que pueda hacer de estas situaciones, si así lo considera pertinente. Muchas gracias. Thank you very much. We have to apologise for the fact that we didn't use the flags. We were so involved in listening to you. I know. Yeah, Twenty minutes. <laughs> but anyway, you didn't go too much over the time, so that's that's all right. Good time management. Thank you. I now invite uh, my brother, Commissioner, <laughs> to well, we, open to, Gracias, to Presidente. Me. Voy a ser sumamente breve porque creo que mi colega, la relatora. Desca es quien debe tener la, la voz cantante en este, en este tema. Simplemente quiero yo eh, reconocer mucho el, el, el trabajo que ustedes han hecho y la presentación que nos han, nos han hecho el día de hoy. Plantean ustedes situaciones muy particulares en los países en, de los cuales ustedes son nacionales, eh, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, pero eh, es un fenómeno que se presenta en toda la región. Yo soy mexicano. Y puedo entender muy bien todo lo que ustedes han, han mencionado. México es un país que tiene la tasa de recaudación más baja de, la, de los países miembros de la OCDE. Eso ha limitado mucho el crecimiento. Hay un problema eh, de, de evasión fiscal. Hay ciertamente un problema de corrupción que va desviando eh, re, recursos hacia las necesidades más básicas de la población. Pero eh, por un lado está... La, la política de recaudación fiscal, pero por otra parte también está la cuestión del, eh, de la planeación del gasto, en dónde están los rubros hacia los cuales puede, eh, debe dirigirse eh, la, el, el gasto público. Eh, somos un, una región, eh, este continente eh, se ha caracterizado en los últimos años. De una gran resiliencia a, la, a, las, a las crisis económicas. Fuimos la región que mejor eh, manejó la crisis financiera del 2009, pero también somos la región más desigual del planeta. Y, y al, al interior de nuestras poblaciones hay, están extremos de riqueza y de, y de pobreza. ¿no? no tengo que mencionar el caso mexicano, que es muy representativo de estas grandes, grandes eh, desigualdades que existen entre los que tienen y los que no tienen. Creo que eh, este es un tema que debiera ser, ref, ser motivo de reflexión eh, en, en todos los países, en todos los órdenes de gobierno. La, eh, la línea transversal que, que debiese seguirse en, en, en la materia es simplemente la de procurar presupuestos eh, sobre la base de las necesidades del desarrollo sustentable de la persona humana. Es muy fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a cabo, pero por lo menos para el trabajo que, que lleva a cabo esta comisión, este, esta visión para mí novedosa del, de la, del monitoreo de derechos humanos, en lo particular me ha ayudado muchísimo para tomar conciencia. muitas graças, senhora presidenta. Ah, em peço por saludar todos e todas por la relevância do tema, um novo tema na renda de dos de direitos humanos que eu penso que com ele foco de direitos humanos há que tratar. Um tema de grande complexidade, tecnicidade, ou seja, o sea, el mundo dos de direitos humanos no dialoga tanto com o mundo das finanças, mundo presupuestário, tributação, a políticas fiscais sempre foi um mundo aleatório, não? Pero a hora há que ter o enfoque de direitos passo a passo, não? E compreender a expertise e eh, evaluar o impacto destas políticas, porque no A tributação é clave para garantizar direitos, pode ser fonte de garantia de direitos, proteção, pero também fonte de violação de direitos. Então me parece, uh, me saludo sinceros ¿no? Uh, a esta importante uh, reflexão. E uh, aqui me parece também muito relevante, minha primeira consideração, é es que estamos também logrando avanços muito significativos no sistema interamericano, com relação à justiça e proteção direta dos de direitos econômicos, sociais e culturais e aqui me reconhecimento ao extraordinário labor de nossa relatora Soledad, que está impulsionando com tanta competência no este reto. Ah, uh, pero temos estándares em La ONU muito claros com os bodies no la soft jurisprudence dele Comitê 10, Comitê dos Niños, Comitê dos de Direitos Humanos, com relação por exemplo um tema que eu tenho a preocupação ele chamado minimum core obligation, ou seja, há um núcleo essencial de cada direito, com base em critérios de acessibilidade, disponibilidade, aceitabilidade cultural e uh, outros critérios, como garantizar um presuposto básico mínimo para proteger, al menos, no este minimum core obligation, o núcleo essencial dos de direitos, em ele marco do princípio da progressividade. Que, a sua vez, tenha como resultado a no regressividade e a proibição da inação estatal continuada, e também o componente democrático das políticas públicas, com transparência, direito à informação, a accountability e outras demandas. Minha segunda consideração tem a ver com a temática da indireta discriminação indireta. Eu aqui hago uma provocação, uma invitação, não provocação, uma invitação. Para os usuários desse sistema, que seria muito importante, plantear casos de discriminação indireta baseado em de los desca, aclarando no, uh, utilizando dados desagregados, uno pode perceber que o processo de exclusão tem feminização, tem como marca a etnicização, a feminização, ou seja, por detrás das de estatísticas há pessoas. E há impactos desproporcionais. E, claro, políticas públicas neutras vão a perpetuar este grado de exclusão. Então, seria muito importante para o sistema, me parece, para impulsar esta demanda a ter casos de discriminação indireta baseado em los DESC, em la violación, com dados desagregados, e o protocolo de San Salvador. Temos isto, esta ferramenta de los indicadores com dados desagregados. a uh, Joy, me sinto muito orgulhosa de pertencer, de ter o honor, o reto de estar em la comissão porque em los dias de trabalho muito intenso, logramos tratar de casos emblemáticos que involucravam los DESC, pero com la mirada que vai desde allá del artigo 26, porque el protocolo não foi adotado 20 anos depois. Há que ter uma interpretação evolutiva e dinâmica para, em marco del corpus Júri Interamericano, compreender los 10 que sua proteção com base no artigo 1, 2, 26, 29 e o protocolo. Então, aqui uma, uma, uma reflexão e, además, el tema novedoso empresas e direitos humanos, empresas de direitos humanos, e que lá, nuestra relatora pode compartir os logros. E los retos del informe, porque no, no hay como tratar de los desks sin tener em el role, el protagonismo de las empresas. Muchas gracias. felicitações Um thank you. I now invite our expert, special rapporteur, sister of mine to speak. Our, of too. our sister. Yes. yes Thank you. their sisters and brother from the commission, <laughs> of course. Muchas gracias a um, mis hermanas comisionadas y mi hermano comisionado, porque ciertamente eh, agradeciendo mucho el reconocimiento de Flavia, yo quiero aprovechar también a reconocer eh, cómo la comisión está abierta en, en materia de ESCA en este en este momento y eso está facilitando muchísimo que por supuesto con rigor jurídico, con adecuada fundamentación se estén produciendo avances, yo diría que meteóricos, eh, de manera sólida y densificada en, en esta materia, así que quiero reconocer muchísimo también a la comisión y especialmente por haber concedido entre tantas y tantas solicitudes de audiencias como se recibieron esta audiencia que por supuesto era el mayor interés de, de, de la relatoría, porque eh, como bien explicitaron y les quiero agradecer muchísimo también el esfuerzo de coordinación que han hecho para hacer una presentación tan sintética, tan rica y que nos da una foto de algunos de los países de la región en los que se están dando estos eh, lamentables, lamentables retrocesos y que no son los únicos, también están reflejando una tendencia de una manera tan, tan clara y también tan sólida. Y, y, y obviamente teniendo en cuenta la naturaleza progresiva de los DESCA, eh, llevar nuestra mirada y nuestra capacidad de análisis y de comprensión a las políticas fiscales, a las políticas tributarias, al análisis presupuestario, resulta un camino in, de imposible eh, negación. Con lo cual son muy bienvenidas las competencias que se nos ponen sobre la mesa, es muy urgente y por eso también en la Relatoría... Y la agenda estratégica que la Comisión recientemente aprobó eh, figura como uno de los ejes transversales de nuestro trabajo, la interdisciplinariedad. Necesitamos generar un diálogo profundo y urgente con el mundo económico, con el mundo de las finanzas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esta audiencia forma parte también de esa tendencia que desde la Relatoría y como ya ven desde la Comisión estamos, estamos visualizando. Eh, Ustedes nos daban una foto de la desigualdad. En los países que han, que han retratado. Eh, también una foto de, de, de cómo los DESCA requieren, sobre todo por su naturaleza progresiva, un análisis de los recursos disponibles. Esos recursos disponibles no podemos identificarlos si no es con las herramientas que ustedes bien eh, nos mencionaban de, de, de análisis presupuestarios, de políticas fiscales y, y tributarias que. Quizá la, la manera más eh, eficiente, hablando en términos económicos, de analizar el compromiso de un Estado y sus instituciones o cualquier institución con los derechos humanos es una mirada a su presupuesto. Y hacer una mirada a, a los presupuestos con, con, con solvencia requiere que incorporemos esas, esas, esa disciplina y requiere también una, una urgencia que ustedes bien. Eh, nos, nos, nos pusieron sobre la mesa en, en, en lo que ya el informe de pobreza ha marcado como una senda para la comisión, que esperamos también continuar con el informe de empresas y derechos humanos y en ese sentido saben muy bien las organizaciones solicitantes que hay un cuestionario ahora mismo circulando y que estamos desde la Relatoría deseando recibir contribuciones de esta altura técnica, por supuesto, y de esta mirada para enriquecer ese informe como, como, como se merece. Yo quisiera agradecer muy especialmente el petitorio que nos, que nos han hecho, decirles que es muy bienvenido por parte de la Relatoría, especialmente a lo que, en lo que refiere al fortalecimiento que necesitamos en, en la propia Relatoría para llevar a cabo este, este mandato tan grande, y pedirles, porque este es un tema importantísimo para, para nuestro, nuestra labor de monitoreo y también muy complejo, por cuanto implica mirar la progresividad con ojos de no regresividad. Eh, también su ayuda, su continua colaboración en, en, en esta tarea y eh, destacar también la importancia que tienen, como ustedes lo señalaron, los estándares que ya ha avanzado el sistema universal en, en la materia. En ese sentido, también estoy, por ejemplo, en contacto con, con algunos de los relatores y relatoras que tienen eh, a su cargo mandatos de naturaleza desca de en el sistema universal y quisiera, por ejemplo, destacar eh, el informe del relator. Eh, del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, los principios rectores para evaluar el impacto de las políticas de reforma económica a los derechos humanos que, que está elaborando y cómo también desde el sistema interamericano tenemos la oportunidad y la necesidad de acudir a ese diálogo con el sistema universal para enriquecer nuestros propios avances en, en la materia pedirles eh, que, que, que este diálogo eh, prosiga más allá de, de esta audiencia y también eh, que nos sigan ayudando a aumentar la, la, la panorámica de nuestra foto desde la comisión en relación no solo con los países que, que, que nos han puesto hoy sobre la mesa, sino con otros que ustedes identifiquen están también eh, viviendo momentos de... de, de de posibles retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y, y culturales, y cómo no, si las hubiera, buenas prácticas en la materia para poder estimular eh, lo que sin duda es una, es una posibilidad que a veces desde una mirada eh, regresiva y sin enfoque de derechos humanos de las políticas fiscales, tributarias, de, los, eh, de la confesión de los presupuestos, se está desatendiendo. Y llevar el enfoque de derechos humanos y de igualdad, a, eh, al mundo económico, al mundo de las finanzas, al mundo de las presupuestaciones, es una urgencia también y tal vez haya buenas prácticas que ustedes también nos puedan eh, compartir. Gracias. I start my comments by saying I hope so to that last statement of yours, Solidar. I really hope so <laughs> because I can't think of any. Um, um, I, I, I. Cannot uh, um, make comments as an expert in this area, except to say that uh, somebody who's worked in human rights for uh, um, 40 years um, plus, and in the law, um, my experience in this has been in that regard. And we, the 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 fiscal policies of governments and so on, underpins what. Can be spent and what uh, can be spent on the needs of the peoples who are vulnerable within uh, society. In fact, in Jamaica, um, in the last few years, uh, uh, property taxes have been increasing. And last year, the increase was double, which caused enormous concern across the board. There is, there is, in fact, a, uh, uh, the right uh, and ability to appeal against uh, the tax that's assigned to, for, for your property. But um, it is um, very complicated to do so, and it's, it has to be done within a certain time. I was going to appeal. Um, and then in the end, my my duties in the commission made it impossible for me to meet the time. <laughs> so, so there's that. But it does, it, it affects everyday life and also all survival areas that we have to cope with. The, the cost of water, it, it affects everything. So, and not only does it affect it nationally, we are seeing the effect in international uh, um, um, work and so on. so this is why, in fact, the united nations bodies and the inter-american um, system, we are working in closer collaboration to, ha to, to have more effect um, on, on what we have to do in relation to human rights, because resources are being cut down. Okay once um, countries go on to austerity programs. and so we have no choice but to do this. <clears throat> and i I can't tell you how thrilled i am that we were able to commence this special rapporteurship of economic, social, cultural and environmental rights. it was long past due because it's such a fundamental area to the proper um, um, enjoyment of human rights, that and and for the work to advance at a certain pace, that we are a little late in in getting there, but we did have have a unit before that, but the special rapporteurship is far more effective, and we're really happy to have a specialist who's doing this now. One thing I'm hoping for is that, <coughs> excuse me, is that we can look forward to an enlargement of jurisprudence in this area which is is needed to give it the strength we can write reports yes but those are reports but we need the jurisprudence to give that directive power um, to the standards which are being set in this area and, and i hope that we can move in that direction very quickly and it's we look forward to you people assisting that to move along. And I'm sure Soledad will assist in hastening any petitions that come in <laughs> in the area. Um, I know how committed she is um, um, to it. I, as I say, I was just going to make general statements because I want to hear from you for your closing um, remarks. And um, you will have uh, 12 minutes. Gracias. Muchas gracias a la Comisión por los comentarios, eh, por las consideraciones tan sustantivas y tan acertadas y eh, por la apertura y la invitación a la sociedad civil a seguir contribuyendo con la evidencia y eh, con, las, eh, con el trabajo de eh, la Comisión y en particular la Relatoría en seguir abordando el tema de la política fiscal en, el, en los distintos contextos que la Comisión ha abierto. Para, eh, para visibilizar el tema y corregir las inequidades y desigualdades fiscales. Eh, es, eh, simplemente, antes de pasarle eh, a mis colegas la, el micrófono, quería eh, eh, aprovechar la oportunidad para eh, simplemente reiterar la oportunidad que ha planteado el comisionado Joel Hernández de realizar esta, esta, eh, digamos, el abordaje a la política fiscal en el marco del desarrollo sostenible. Hay una oportunidad muy clara. Ahora, con la implementación de las, eh, los objetivos de desarrollo sostenible en la región, que los países eh, están implementando, que tienen el compromiso político de cumplir y que están muy relacionados, intrínsecamente eh, relacionados con la, eh, el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, de manera que es una oportunidad que, que los Estados pueden aprovechar y que la Comisión puede, eh, digamos, impulsar en las preguntas que que realizan los estados. Eh, voy a pasarles la... Ha habido preocupaciones sobre eh, algunos principios este, jurídicos y otros eh, comentarios. Voy a dejar a mis colegas hacer eh, Bueno, muchísimas gracias. En eh, primer lugar, el comisionado Hernández eh, dijo algo muy interesante, es la necesidad de planeación presupuestaria. Y la relatora habló del tema del monitoreo. Creo que esos dos temas se conjugan porque algo que ha dicho el, el sistema universal es que todos los presupuestos deben repensarse en términos de derechos humanos. Es decir, como que los que construyen esa política pública tienen que hacer una reingeniería del presupuesto, porque finalmente es un documento muy opaco, y entonces para poder deducir qué se gasta en la infancia o en la salud es una tarea casi imposible. Y eso sería mucho más fácil si todo se diseñara en términos de derechos humanos, y eso permitiría el control, indicadores, metas, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, la comisionada Povesian bueno, habló de la, de la cuestión del contenido mínimo del derecho, que es una construcción del comité de Ex y del sistema internacional. Pero es interesante ver cómo en nuestras cortes latinoamericanas, como de forma paralela, se fue construyendo algo muy original sobre el mínimo existencial, los derechos al mínimo existencial, con muchas fórmulas diferentes en Argentina, en Brasil, en Colombia... Y es interesante ver que se ha visto en casos de recortes de gasto público, pero también en gastos tributarios. Es decir, hay cortes que han dicho, bueno, puede haber una política presupuestaria, pero hay un mínimo existencial que no puede ser afectado. Pero, por ejemplo, en Colombia, un caso muy interesante, claro, el impuesto central en nuestra región tan desigual, que es el impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo regresivo. También dijo, mire, este impuesto no puede afectar los bienes que satisfacen el mínimo existencial. Entonces, una reforma que pretendía grabar bienes de primera necesidad se declaró inconstitucional. Entonces, creo que ahí sí hay un camino de diálogo eh, muy fructífero. Y, y para terminar, también algo interesante que ha dicho la comisionada, que esto no se limita al artículo 26. Creo que es así porque todos los derechos tienen costos. Por eso el Comité de Derechos Humanos tuvo que decir, bueno, por ejemplo, los derechos de las personas en detenidas, eso no puede depender de los recursos disponibles. Entonces es una problemática que muchas veces se trata de solo este, encajonar en el ámbito de los DEX, pero creo que lo tenemos que repensar con respecto a todo el sistema de derechos humanos. Também gostaria de reforçar os agradecimentos e a receptividade que, que teve esse tema com os comissionados e com a relatora, e dizer que a gente segue à disposição, sim, para contribuir com os relatórios, tanto com o de empresas, que está em andamento, quanto com o de política fiscal e direitos humanos. Simplemente agradecer eh, las consideraciones de ustedes respecto de la presentación, muchísimas gracias. Eh, y simplemente quería eh, agregar que eh, una, una suerte de tercer dimensión que hay respecto de la política fiscal, que, digamos, que, que no está vinculada con los recursos necesarios para poder eh, dar cumplimiento, digamos, aunque la incluye, sino... Eh, también con la, como la política fiscal como un instrumento para, de disciplinamiento de los mercados, para que sean los propios mercados quienes también este, eh, cumplan con las obligaciones de derechos humanos. ¿no? Eh, así que, bueno, eso y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Eh, simplemente también para agradecer la oportunidad por esta audiencia e insistir que en el caso colombiano la, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy interesante, no solamente en proteger este contenido mínimo esencial, básico de los derechos, en la idea de que existe un derecho a un mínimo vital y que entonces... Eh, los presupuestos o los impuestos no, no podrían violar este mínimo, pero incluso creemos que una, eh, una visión desde los derechos humanos podría ir un poquito más allá y que incluso si uno aplicara seriamente el principio de igualdad y el principio de equidad vertical según el cual las personas a mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida a las finanzas públicas, uno podría pensar que... Todos los derechos y todos los componentes de los impuestos deberían pensarse en esta en esta mirada redistributiva, no solamente en su contenido mínimo, sino en todo el contenido del derecho. Gracias por sus comentarios. Y creo que soy el único economista en la mesa. Este, creo, no estoy muy seguro. Entonces me parece interesante el diálogo. Tal vez el primer comentario que quisiera hacer es que el presupuesto y la economía claramente dan las condiciones generales para la promoción y el goce del conjunto de derechos humanos y probablemente muy particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, porque es verdad que el derecho a la salud y educación suelen tener una implicancia presupuestal y de gasto mayor incluso que los derechos. Eh, civiles y políticos, y por eso creo que sí es bien importante que la Comisión y las entidades de derechos humanos no le tengan miedo a tratar el tema del presupuesto. Es solo una cosa de sumas y restas y multiplicaciones. No es más que eso. Los economistas les gusta poner las cosas muy difíciles, creo como para tener el monopolio del poder en este terreno, pero no hay que dejarse. Este, en segundo lugar, quiero decir que... El, para mí el mensaje claro aquí del panel es si sí hay alternativas. El mensaje usual de los ministros de Economía es es que no hay otra forma, es que no hay de dónde sacar dinero, es que tenemos que cortarle a alguien. Y creo que lo que hemos visto ahora es que si sí hay alternativas, hay sectores privilegiados a quienes se le da facilidades tributarias especiales. Hay evasión de impuestos y empresas que hoy con los mecanismos transnacionales evaden y eluden impuestos de una manera masiva y hay varias iniciativas internacionales al respecto. Hay una serie de bienes nocivos, los cigarrillos, el alcohol, los casinos en mi país que yo no entiendo por qué no son, son exonerados, no me explico honestamente, este, por qué los casinos tienen un trato tributario especial. Este, y también hay la, la oportunidad de tasas progresivas sobre los que tienen más. ¿no? Y solo por último, quisiera decirles que también eh, tal vez un pedido es que los grupos de derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos influyen un poco más sobre el ministro de Economía. Tal vez los ministros de Economía necesitarían oír un poquito más de los grupos de derechos humanos. Sé que son bastante reacios, pero creo que hay que hacer el esfuerzo. Gracias. Sí. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta audiencia y dialogar sobre un tema tan importante como es la política fiscal y su, en, el, en, en la garantía de derechos de la población. Eh, no hay posibilidad de garantizar un derecho a ningún ciudadano en ningún Estado sin una política fiscal que lo respalde. Y por lo tanto es, es un medio básico que debe estar sometido al examen necesario y la mirada de los derechos humanos. No puede seguir eh, eh, esta política fiscal caminando de manera independiente, como si no tuviera que rendir cuentas a la ciudadanía sobre los derechos humanos que vulnera o que garantiza. ¿no? Y es muy importante porque es una política absolutamente desaprovechada en América Latina para uno de sus principales efectos, que es la reducción de la desigualdad. Si bien decimos que América Latina es la región más desigual del mundo, debemos decir que la desigualdad de mercado en los países de América Latina es similar a la de los países de la OCDE. Pero después del efecto de la política fiscal en los países de la OCDE, esa desigualdad de mercado se reduce mucho, se reduce un 36%. Mientras que en América Latina, después del efecto de la política fiscal, solo reducimos la desigualdad un 6%. ¿Qué nos está diciendo? Que esa política fiscal está desaprovechada. Y no solo desaprovechada, sino en muchos casos mal utilizada. Hay seis países de la región en que el impacto final de la política fiscal, después del gasto y después de los impuestos, hay seis países donde el número de personas por debajo de los cuatro dólares necesarios de línea de pobreza, aumenta. Es decir, el impacto no solo no es positivo, sino que es negativo. Está aumentando la pobreza en seis países al menos de la región. Y eso debe ser sometido a una evaluación, porque cada decisión sobre política fiscal tiene unos ganadores y unos perdedores. Y eso es algo que cada Estado debe ser evaluado cuando toma esas, esas decisiones, en las cuales se beneficie a las mayorías. Son políticas que están absolutamente capturadas por las decisiones, eh, por las élites económicas principalmente. Y lo vemos claramente. Mientras la riqueza en América Latina, el 10% más rico, concentra el 68% de la riqueza en la región, los impuestos a la riqueza, al patrimonio, a las herencias son absolutamente nulos. Y eso nos está hablando de que los estados con esa decisión están privilegiando a unos pocos a costa de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, pasarle el sedazo de los derechos humanos es central a la hora de analizar estas políticas y esperamos que la comisión pueda jugar ese rol. Muchísimas gracias. Sí. Eh, también agradecer el, el interés que tienen y ponernos a disposición eh, para colaborar en esto. Eh, y, y quiero solo resaltar eh, un aspecto más de, de, de este problema, que es también el déficit democrático profundo que tienen los procesos a través de los cuales se toman muchas de estas decisiones de ajuste o decisiones regresivas en materia tributaria. Eh, en, en muchos de nuestros países estas decisiones se adoptan sin eh, que se evalúe de qué manera impactan este tipo de medidas en los sectores más desfavorecidos, sin que haya oportunidades de participación de esos sectores en esa discusión. Al contrario, se usa el argumento de la emergencia con frecuencia como una forma de justificar que... La, la, el bajo nivel de discusión, el bajo nivel de información sobre los impactos de estas medidas, y ese también me parece que es un aspecto clave que, que se debe evaluar: asegurar que los sectores más desfavorecidos tengan una voz y participen de la discusión y puedan mostrar el impacto que esto tiene eh, sobre, su, sobre sus vidas. Eh, y bueno, solo, solo esto como, como cierre, y creo que también uno de los mensajes clave de, de esta audiencia es que hay alternativas que. que los derechos económicos, sociales y culturales se, se pueden realizar, y que eh, la política fiscal en general es como una, una dimensión clave para, para analizar en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y no vamos a agregar más porque creo que hemos excedido el tiempo y nuestros pedidos han sido claramente planteados en la parte inicial. Muchísimas gracias a la comisión. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Um, in closing, whilst you were doing your, your closing address, I remembered something, that whilst I was in the women's movement um, as a volunteer, in all my years in the, in the movement was as a volunteer, and in the children's rights movement for women and, and children, I remember for a space of like four years for children, and three years for uh, women, the um, organization. And um, we did do uh, uh, hire an expert to do and study and analyze the budget as it affects the rights of women and all programs and so on which were necessary and the, the living needs of, of women and the same for children. But because of the cost, of you experts, <laughs> we couldn't afford to continue um, um, hiring them after the four years for, for um, children and three years for women. So um, that had to stop because of austerity. <laughs> so, but it was extremely informative. And then they did the analysis of the differential of what is provided, actually provided. And, and goes towards uh, these things in the social and cultural um, sense for women and, and also for children. And it was minimal, it was tiny compared to the rest of the budget. And for instance, when you even compared it to what was spent on prisons, it was mm, so much smaller than that. And this is one of the problems we have in the region. Spend too much money in prisons, which are overcrowded with pre uh, um, trial detention uh, people. So we have to do something sort of wide enough to bring the net to use to have the alternatives. And also, I have never met an, an, um, an economist who can say, my opinion is A. They always say, on the one hand it is A, <laughs> but on the other hand it is AB. So you end up with this. <laughs> you know. But it is. I have to thank you all for the really fascinating presentation, and so informative. And uh, I know we will all move towards um, a better world in this this region, and insist that we no state can can put. Um, effect uh, pro, uh, policies and programs which increases poverty rather than de decreasing and move to be moving towards eradication which is what all of all the states have, have promised to do so thank you so very much thank you to the audience and members of civil society in the audience thank you to the staff of the Secretariat and thank you to the interpreters so this hearing is at an end. The next hearing commences in.